Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad, les da la bienvenida a esta nueva emisión. Hoy tenemos para ustedes un contenido que el equipo, como de costumbre, quiere compartir con ustedes después de haber dedicado sus mayores esfuerzos a darles su mejor producción. Veamos el contenido de hoy en Camino Real. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Abra las rejas, señor, señor gobierno, para que salga, señor, señor gobierno, los que están presos, señor, señor gobierno, por lo que piensa, señor, señor gobierno, pues sus ideas. En el año 1970, la República Dominicana vivía bajo el gobierno represivo del presidente Balaguer, conocido como el régimen de los 12 años, el cual se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos y el encarcelamiento de sus opositores. Yo diría que en todo el país deben estar fluctuando entre los 300 a 350. Consultado el presidente Balaguer sobre los presos políticos en su gobierno, dio una respuesta que se hizo muy popular durante esos años. Exactamente, son muy pocos. Los que hay más bien no son políticos presos, sino, como yo muchas veces digo, malhechores presos. Presos no, no presos políticos, sino políticos presos. El reclamo por la libertad de los presos políticos se generalizó por casi todo el país mediante manifestaciones populares, comunicados, ocupaciones de iglesias y diferentes acciones exigiéndole al gobierno la libertad de los presos. Ante la indiferencia del gobierno ante los reclamos populares, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, decidió secuestrar a uno de los principales funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y exigir a cambio la libertad de un grupo de presos políticos, entre los cuales estaban varios de sus dirigentes. El 24 de marzo de 1970, el coronel Donald Joseph Crowley, agregado militar de la Embajada Norteamericana, fue secuestrado por un denominado Comando Unitario Antirreeleccionista de Civiles y Militares, exigiendo a cambio de la liberación del oficial la puesta en libertad de 20 prisioneros políticos de izquierda. De hecho, yo creo que esa acción estaba preparada desde antes del Moreno caer preso. Que el hecho del Moreno caer preso le dio más fuerzas a la acción y más decisión para hacerla. El secuestro fue una acción rápida y bien planificada. Era martes de Semana Santa y el militar estadounidense de 48 años, protegido por un oficial retirado del Ejército Nacional, fue sorprendido a las 10 de la mañana por 5 hombres armados cuando iba a jugar golf al Hotel El Embajador. Los secuestradores obligaron al militar a montarse en un vehículo. Dejaron a su guardaespaldas amarrado y amordazado a poca distancia del lugar. Salieron y tomaron la ruta Sarasota, Winston Churchill y Roberto Pastoriza hasta la residencia escogida. En el trayecto se le comunicó a Crowley la causa del secuestro y este fue tratado correctamente, tal como había encomendado la dirección del partido. En 25 minutos ya estaban en la casa alquilada para ocultar al secuestrado. Allí quedaron con Crowley, Amirabel Hasbún y Héctor Ortiz. Los demás implicados regresaron a su cotidianidad, mientras Otto Morales se trasladó a una casa de Gascue a dar la noticia y a dirigir las negociaciones. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea pueda estar presa. Presa, 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 presa. Por la gran tensión que causó tanto dentro como fuera del país el secuestro de Crowley, se creó una comisión mediadora en busca de lograr la libertad del funcionario salvo y sano. Esa comisión estuvo integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santo Domingo, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Rafael Caseacta, y el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, doctor Bienvenido Mejía y Mejía.
A través de la comisión, los dirigentes del MPD solicitaron recibir los presos políticos canjeados por el funcionario de la Embajada de Estados Unidos en el Parque Duarte de la Zona Colonial a una hora de la mañana escogida, porque ellos no querían tener revolucionarios presos en el país ni exilados en el extranjero. Yo creo que fue algo simbólico, pero viendo ya la imposibilidad, los compañeros fueron cediendo hasta que se llegó a la negociación de que se fueran los compañeros. El MPD, que lo que le interesaba era continuar la lucha, entendía que sacar a un grupo como eso, considerablemente de circulación, era una merma a la acción que tenían en plan ejecutar. Por esa razón, se pedía la puesta en libertad en el lugar indicado para que tuviera la lucha una continuidad sin ningún tipo de interrupción. Pasaba el tiempo y seguía la presión y la preocupación por el secuestro del militar, por lo que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer aceptó la salida al exilio de los prisioneros políticos. Entre los que viajarían estaba Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo dirigente del MPD y estaba recluido en la cárcel de La Victoria desde el 14 de enero de 1970. Su esposa, Carmen Mazara, y sus familiares temían que fuera asesinado en la prisión. No solamente al Moreno, a todos los compañeros. Ya era un plan preconcebido de que esos compañeros lo iban a eliminar. Incluso lo habían regado, lo habían trasladado por toda la geografía nacional. Había compañeros que lo habían llevado a Pedernales, había compañeros que lo habían llevado a Barahona. O sea, lo estaban repartiendo con la finalidad, y ese es mi parecer, de luego desaparecerlos o matarlos y que no se tomara muy en cuenta por la lejanía. El presidente dominicano de ese entonces, Joaquín Balaguer, tenía una gran presión porque en el país había sectores interesados en que fueran asesinados los dirigentes políticos que estaban prisioneros, y desde Estados Unidos se abogaba por una salida que garantizara la integridad del coronel Crowley. Balaguer estaba convencido de que tenía que buscarle una salida porque fundamentalmente Balaguer buscaba una protección por mandato del presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era Richard Nixon, quien le manda un telegrama a Balaguer diciéndole, entre otras cosas, todo está bien, nosotros nos solidarizamos con la situación en que usted está pasando, pero esperamos que en pocas horas el coronel Crowley esté junto a su familia a sano y salvo. Y ahí le da una orden que Balaguer cumple al pie de la letra, empecinado en manejar la situación. De inmediato, Balaguer logró que el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aceptara recibir en esa nación a los prisioneros. Y tras lograr un acuerdo, el coronel norteamericano fue liberado el día 26 de marzo de 1970 e inmediatamente se conoció su liberación. Los izquierdistas canjeados salieron hacia México. Además del Moreno, viajaron otros 18 prisioneros, incluyendo a Marcos Santana. Los 19 prisioneros fueron sacados de las diferentes cárceles en donde se encontraban y trasladados hacia el Palacio de la Policía Nacional, y de ahí llevados a la Embajada de México, de donde fueron trasladados al aeropuerto Las Américas. Y todo el trayecto desde aquí de la capital hasta el aeropuerto fueron manifestaciones de solidaridad, fueron manifestaciones de la gente pidiendo la libertad, porque ya este pueblo no aguantaba más. Y una solidaridad hermosa para con los compañeros que partían, y para nosotros, los familiares de los compañeros que partían, la solidaridad fue inmensa, inmensa. Nunca me olvido. Abra las rejas, señor, señor gobierno, para que salga, señor, señor gobierno, los que están presos, señor, señor gobierno, por lo que piensa, señor, señor gobierno, pues sus ideas. Dentro del avión iba Monseñor Eduardo Polanco Brito, una de las más altas autoridades de la Iglesia Católica, porque esa fue una de las condiciones
del comando que realizó el secuestro, que con los compañeros viajara Monseñor Hugo Edardo Polanco Brito. Llegaron a México en horas de la noche y en el aeropuerto fueron recibidos por algunos dominicanos que estudiaban allí, también por un grupo de exiliados, miembros de los movimientos revolucionarios latinoamericanos y las autoridades mexicanas, representadas por el Ministerio de Extranjería, quienes aplicaron un protocolo para su ingreso a México. Todo este protocolo nos recibieron con mucha atención y con mucha decencia, nos dieron buen tratamiento y luego de ahí fuimos alojados en un hotel que estaba previsto para esa situación. A los 18 días yo me fui a México y me reuní con los compañeros allá y tuve un tiempo no solamente en México sino en La Habana también. Luego salí para Europa y vine para acá y a mi llegada aquí fui hecha presa. Con la salida de los presos del país, de inmediato se inició una persecución en contra de los dirigentes del MPD que realizaron el secuestro. El 2 de abril, el coronel Donald Joseph Crowley viajó hacia Washington, regresando semanas después, según algunos, para identificar a los acusados de su secuestro. Tenemos entendido de que él ayuda a hacer recorridos para tratar de identificar lugares donde pudo haber sido oculto. Y luego comprobamos que realmente se descubrió el lugar donde había sido, donde había permanecido en calidad de retenido. Según la Policía Nacional, los líderes del secuestro eran Héctor Antonio Ortiz Jaques, Amin Abel, Rafael Luna Cabrera y Otto Morales. Yo asumo que Otto era el responsable del partido y por eso él no podía alegarse que no supiera ni dirigiera eso, y Amin, yo he reiterado, fue el que condujo la operación. Pero nunca supieron los otros equipos que lo acompañaron. Incluso uno de ellos estuvo preso en Estados Unidos 18 años por otra situación. Murió en la cárcel y lo trajimos aquí. Y otros han muerto y nunca supieron que ellos habían participado en eso. Se llamaba Aquiles Maleno. Aquiles Maleno nunca fue identificado. Luego se marchó hacia los Estados Unidos y murió de un cáncer en los Estados Unidos. Incluso tuvo prisionero en los Estados Unidos, no conozco los detalles, pero nunca se le identificó, nunca estuvo vinculado en el aspecto público ni de las autoridades. Fafa Taveras fue detenido en Santiago mientras viajaba en un carro público. Este apresamiento se produce un día después de que fuera detenido Héctor Ortiz, quien fue el primero en ser apresado por el secuestro del coronel Crowley. Y la madre de Héctor Ortiz se había encontrado con Héctor en la policía cuando fue a llevarle comida después de detenerlo, que lo llevaban arrastrado inconsciente de los golpes que le habían dado. Y esa mujer fue y se suicidó en su casa. Y estando en el velorio ella de su casa, le llegó la noticia a Magali, que estaba allá llorando con todos los amigos, que era mi compañera, de que yo había caído preso en Santiago. Otto Morales, quien era para la policía el principal acusado del secuestro del coronel, fue ejecutado el 16 de julio de 1970, tras ser apresado en la residencia del decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, profesor arquitecto René Sánchez Córdoba, en la zona universitaria. Lo ubican en esa casa, le caen a tiro en la casa y la mujer de René bajó con él, abrazado para evitar que lo mataran. La separaron empujándola a ella de Otto, metieron a Otto en el jeep y en el jeep entonces lo mataron. El 24 de septiembre del año 1970, Día de las Mercedes, fue asesinado por la policía uno de los principales dirigentes del MPD, el ingeniero Amin Abel Haspum, a quien la policía acusaba de ser uno de los responsables del secuestro. Lo de Amin, que fue quien dirigió la operación, dejó un rastro que es el que usa la policía, no solo para buscarlo, sino para decidir matarlo bajo el estímulo de Estados Unidos. Y es que en el local donde estuvo secuestrado el coronel, encontraron
el día que buscando al hijo de una de un ingeniero que había desaparecido, que lo habían secuestrado, inundaron todo ese barrio hacia abajo por el oeste y encontraron en la casa, entre los papeles, una nota escrita a mano y la letra era de Amin. El 23 de mayo de 1971 murió en Bruselas, Bélgica, y de manera misteriosa, Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo líder del MPD. En esa época, su esposa Carmen Mazara estaba presa en la cárcel de La Victoria. Y un policía me tiró un recorte de periódico donde venía la información que decía, nunca me olvido, muere en Europa dirigente político dominicano. Eso me impactó de una forma extraordinaria, naturalmente. Yo estaba presa y imagínese usted lo que eso significa. Fue un momento como de ausencia, de qué pasará, qué se va a hacer, mis hijos, el partido. Eso me impactó mucho. Tras la muerte del Moreno, el presidente Balaguer emite un decreto en el que ordenaba la puesta en libertad de Carmen Mazara. Está llegando la hora para. Está llegando la hora. El plan de los dirigentes del MPD dio sus frutos porque lograron la libertad de 2 decenas de dirigentes políticos y una enorme promoción a la lucha por la libertad en la República Dominicana. Está llegando, obreros, la hora de ver tus manos dueñas del hierro, de ver la industria nacer en ti. Obreros, está llegando la hora. Real, realidad que trasciende la actualidad. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15.000, 25.000 y 2 premios finales de 1.000.000 de pesos. Las cuentas de Ahorro Más, Ahorro en Dólares y Ahorro Infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde.
Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Buenas, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Camino Real, un programa que nos ayuda a ustedes, los televidentes que nos sintonizan, a conocer esa otra cara y esa identidad de las personas, los dominicanos que deciden interactuar en política. Esta noche, pues, yo estoy muy contenta de conversar con Andrés Navarro, compañero Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y en la actualidad ministro de Educación. Buenas noches, Andrés, bueno, querido compañero. Un gusto, Mary, estar aquí en su programa y del compañero Bichara también, ¿no? Y para mí, pues, un placer ante todos los televidentes poder compartir algunos minutos contigo. Claro. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿por qué te inicias y te decides actuar en política? ¿Qué te motivó? Bueno, realmente las inquietudes políticas mías surgen en el fragor de mis labores sociales, especialmente en los barrios populares de aquí, de la ciudad de Santo Domingo. Yo, en mi juventud universitaria, pues pertenecía a grupos, a movimientos estudiantiles, específicamente al Movimiento Estudiantil de Concientización, MEC. Y ahí, pues, tuve una vivencia, unas experiencias con campesinos, con líderes barriales que me fueron introduciendo en la problemática social del país. Y poco a poco me fui dando cuenta que para poder tener incidencia en la solución de los problemas sociales del país era necesario incursionar en la política. ¿Y por qué el Partido de la Liberación Dominicana en especial? Ah, bueno, por una razón poderosísima. La figura de Juan Bosch para mí era el ideal de político. Y yo, como jovencito, ya como joven universitario, veía en Don Juan, a pesar de que no pertenecía al PLD, como el ideario de lo que debiera ser una figura pública, un profesional dedicado a los mejores intereses del país. Y una vez entonces me convenzo que debo ya militar en un partido, no tuve duda en seleccionar precisamente al PLD. Diríamos entonces que Don Juan te inspira a entrar al Partido de la Liberación Dominicana, pero me imagino que algún compañero, algún amigo te invitó a una reunión, a algún comité intermedio, alguna actividad partidaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así es. Resulta que ya en ese momento que tomo la decisión, hace ya 20 años, que tomo la decisión de ingresar al PLD, un año antes yo conocí algunas figuras del PLD que me generaron mucho respeto y admiración.
como doña Mercedes Sabater de Macarrulla. Claro, un símbolo. Mismo, sí, el mismo Nelson Toca. Debo recordar que como soy arquitecto, ellos también son arquitectos, son del área de la ingeniería, por razones profesionales yo tenía vínculos con ellos y laborales. Y eso, conocer ese tipo de político con un alto nivel de formación profesional, pero también de concepto de la ética en el ejercicio público, me motivó todavía más. O sea, ya yo veía que no era el gran líder, Juan Bosch, el único que podía exhibir esos valores, sino que también en su militancia, en este caso, figuras como esta, Alma Fernández, que también en ese momento la conozco, también. Arquitecta también, sí. Pues digo, no, definitivamente es una razón poderosa que me lleva a tomar la decisión de ingresar, de incursionar en la política a través de este gran partido, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuándo exactamente ingresas en el PLD y a través de qué organismo? Bien, yo ingreso en el 1997 y ingresé desde lo más bajo de la base del partido, que en ese momento eran los comités de trabajo PLDistas, sí, CTP, y en el marco de los intermedios, en ese momento era del intermedio Omar Torrijos, en los kilómetros. Yo vivía precisamente en el INVI de los kilómetros. Y pues ahí me incorporo ya a la vida partidaria. Es importante destacar porque los CTP se formaron muchos compañeros valiosos en esos CTP. Sí, que eran una estructura bien flexible. Exacto. Y luego pasábamos a lo que era el círculo de estudio. Exacto. Una vez ya se daban las condiciones de constituir un círculo de estudio. Exactamente, sí. Y entonces ya, bueno, el círculo de estudio ya ahí venía algo más de responsabilidad partidaria. Así es. Que los que hemos transitado ese camino, pues lo conocemos muy bien. Sí. Y entonces tu vida partidaria se desarrolla en los Omar Torrijos. Luego paso a los 16 de agosto. Ya, ¿cuándo la apertura? Al intermedio 16 de agosto, no, previo a la apertura. De hecho, mi juramentación ya como miembro, como en ese momento miembro de un comité de base ya formal, se da ya en los 16 de agosto, antes de la apertura. Yo diría que soy de la última generación del partido de cuadros. Okay. Porque recuerdo cuando tomábamos las decisiones orgánicas, sí, que no eran ya por voto universal, exacto, sino por el voto orgánico, y tuve el privilegio de poderme formar políticamente todavía en ese PLD de cuadros que planteaba con mucho rigor métodos como la unificación de criterio, uh-huh, como el análisis de lo general a lo particular para volver a lo general, ¿no? Eran criterios muy sólidos para el análisis de la realidad, incluso de la micro realidad donde se desarrollaba el comité intermedio. Claro. Luego ya de esa etapa fue una etapa hermosísima, sí, dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces te incorpora el 16 de agosto como presidente de algún intermedio, sí, o miembro de un comité de base. Primero un comité de base y luego entonces pasamos, acuérdate que ya para el 2001 se nos exigió a cada miembro del partido que creáramos nuestro propio comité de base. Sí. Ya. Bueno, en el 2000 eres miembro del comité central a partir del 2000. No, del 2000, a finales, a principios del 2014. Ya eres miembro del comité central. Sí, exactamente, paso ya al comité central. Pero sabemos que tu trayectoria, de esa parte de tu trayectoria política, y qué bueno que hablaste también de por qué te inicias, para que los amigos televidentes pues conozcan esa otra cara de tu trabajo comunitario, sí, y que lo que te inspira a trabajar en política. Pero hay una parte que tal vez los compañeros y amigos televidentes pues no conocen, y es tu trabajo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ah, bueno, sí, ciertamente. Sería bueno que habláramos de esa área también tan importante, sí, ya que servicio tú trabajaste. Público, exacto, sí, como PLDista. Así es, bueno, en el 2002, pues el PLD
gana con Roberto Salcedo como candidato, sí, ya la plaza de la capital, y como fui parte de todo el equipo técnico que estuvo dirigido por Alma Fernández, sí, que fue candidata y asumió la vicesindicatura, pues entonces ya don Roberto me pide que asuma una función en la parte ejecutiva como director de planeamiento urbano, y es mi primera experiencia en el servicio público ya como con una función ejecutiva, ¿no?, de tomas de decisiones, en este caso muy vinculada a mi formación. Yo soy arquitecto con una maestría en urbanismo en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces fue para mí una gran oportunidad como profesor también de la UAS, que era en ese, claro, momento, ejercer ya la planificación urbana desde la más alta instancia de la ciudad, que es la Dirección de Planeamiento Urbano. Ahí estuviste por varios años. Sí, sí, ahí estuve desde el 2002 hasta el 2005, 3 años, y luego paso a ser el director adjunto del programa de reforma y modernización del Estado, que estuve ahí desde el 2005 al 2008, 3 años. Esa experiencia de ser gestor de muchos programas de reforma y modernización del Estado ya me llevó a un ámbito mucho más amplio del entendimiento de todo el Estado dominicano, no solamente ya en los aspectos de gestión local, gestión municipal, que trabajé mucho, pero también en los aspectos de la justicia dominicana, que estuve muy involucrado en nuevos modelos que se estaban instaurando en ese momento en el país, igualmente de la administración pública, con la ley de función pública, la ley general de la administración pública, etcétera. O sea que el partido me dio la oportunidad no solamente de plasmar mis conocimientos en la gestión de la ciudad, sino también ya de aprender y vivir una experiencia en la gestión del Estado en su conjunto. Y eso me abrió el espectro de lo que es el ejercicio del servicio público desde la política. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes yo voy a dejar una pregunta así, es. Así. ¿Alguna anécdota de algo que tú recuerdes en tus inicios en la vida política que te haya pasado, que te haya marcado? Sí, pero vamos a hacer la pausa. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes, y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo los ejecutores de las leyes. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos.
15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Camino Real. Y esta noche conversamos con Andrés Navarro, el arquitecto Andrés Navarro, compañero, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Dejamos en el aire alguna anécdota política que te haya marcado, que tú recuerdes, tal vez con agrado o con desagrado. Bueno, Mary, son muchas la vivencia en el PLD. Pero yo quiero expresar una de mis experiencias más aleccionadoras dentro del partido, es cómo se vive la solidaridad en la militancia de base de nuestro partido. Yo recuerdo las tantas veces que cuando un compañero se enfermaba, éramos los compañeros del comité de base que nos encargábamos de apoyar a la familia en todo el proceso de enfermedad. O cuando un familiar de un compañero fallecía, ahí estábamos todos los compañeros, desde la clínica. O sea, yo cuando viví eso, yo dije, oye, vale la pena militar en una organización política como la del PLD. ¿Vale la pena hacer política entonces? Sí, claro que sí, porque es que por todo lo que uno tiene que pasar para desarrollarse políticamente genera muchas lecciones en la condición de ser humano de uno. O sea, son tanto los aspectos, incluso también hay aspectos negativos que hay que vivir y que tú tienes que sobreponerte a eso. Igual competir para de repente tú perder y saber administrar el dolor de la pérdida en una competencia te hace crecer mucho. Pero a mí la solidaridad interna de un partido, y en este caso del PLD, que comúnmente la gente no la conoce, la gente ve a los partidos desde fuera en el ejercicio del poder o en la procura del ejercicio del poder, pero no tiene la menor idea de cómo se vive al interior de un partido, en un barrio, en los comités intermedios, en los comités de base, cuando se cumple año, cuando el padre de alguien fallece. Son los compañeros del partido que están ahí. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, aquellos que teníamos cierto nivel de clase media, reuníamos ropas que ya no usábamos, la clasificábamos y entonces a intermedios en zonas de cierto nivel de precariedad, entonces compartíamos esos bienes con nuestros compañeros del partido. Son experiencias que a uno lo van marcando en términos de la sensibilidad social, el compromiso, el valor de la solidaridad que tanto, pero que tanto demostró don Juan, porque también uno tenía esos ejemplos, ¿no? Así es. Hay que recordar que don Juan no faltaba a ninguna a ningún funeral en una familia peledeísta, ¿no? En definitiva, para mí son de las tantas, de las miles experiencias aleccionadoras. Además, la experiencia más seguida que tienes ahora mismo es haber dirigido la campaña del presidente Danilo Medina aquí en el Distrito Nacional, en la circunscripción número uno, que también fue una experiencia extraordinaria, porque la circunscripción número uno del Distrito Nacional es una circunscripción muy competitiva, compleja y diversa también. Exactamente. Diversa, y me imagino que ahí también
acumulaste una gran... Sí, una gran experiencia. Han sido algo también muy... que siempre recuerdo, la primera vez que me tocó ser delegado, que perdimos. Yo las varias veces que fui delegado fui perdiendo una tras otra, ¿no? Porque en el 98 perdimos en la así ciudad. Es. Y después en el 2000, igual ahí, pam, perdimos de nuevo. Y fueron mis primeras funciones como delegado y no veía éxito, no veía ganancia de causa. Llevar a las 2 de la mañana en la urna, sabiendo que uno iba perdido, pero cumpliendo con la disciplina partidaria de que eso había que custodiarlo hasta la Junta Central Electoral, son cuestiones que uno no olvida, ¿no? Y que ahora la dice como anécdota, gozándolo, ¿no? Pero que en el momento fue doloroso. Es duro, ¿no? Además, sí. con la cara que uno llegaba, bueno, perdí donde yo era delegado, pero sí, aquí estoy, disciplinadamente. Sí, ahí como un soldado. Bueno, pero también hay una parte importante en tu trayectoria política, porque esto es política, sí. Y es cuando te designan como ministro de Relaciones Exteriores de la República, sí, Dominicana. Me imagino que has acumulado una experiencia extraordinaria en temas internacionales, uh-huh, de lo que es la agenda internacional, global. Entonces quisiera que habláramos un poquito de esa trayectoria dentro de ese mundo que es el mundo diplomático, que es totalmente diferente, claro, a lo que vivimos diariamente. Sí, no, y de hecho fue muy diferente a la experiencia que ya yo había acumulado en gestión pública, ¿no? Así porque es. Fui secretario general del ayuntamiento también, yo volví al ayuntamiento y después pasé a ser jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas. Así mismo, sí. Y esa llamada que me hicieron del Palacio 5 minutos antes de dar la noticia pública. Tú ni lo creías. Yo iba a ser el canciller. Fue a las 8 de la noche, yo estaba en obra pública despachando y me llama y me dice, tú dentro de 5 minutos vas a ser el canciller de la República. Y yo pensaba que era un tanto un relajo, ¿no? Pero alguien que te estaba tomando el pelo. Sí, exactamente. Bueno, pero la figura que me llamó, pues definitivamente, bueno, yo dije, tiene que ser verdad. Pero ante esa situación, yo sentí primero una gran confianza que estaba depositando en mí el presidente de la República, así Danilo es. Medina. Realmente él asumió un enorme riesgo porque él estaba sacando a una persona de su ámbito de confort, como era el mío, claro, y llevándolo a un ámbito totalmente distinto. Pero él confió en mí y en política, déjeme decirle algo, uno tiene que arriesgarse a seleccionar en quién confiar. Y hay que tener el valor para hacerlo. El presidente demostró eso, pero también cuando uno es el depositario de la confianza del líder o de su superior, entonces uno tiene que, con su comportamiento, ganarse esa confianza y que se sienta que sí valió la pena. Por eso que asumí con intensidad la función de canciller de la República, fue un proceso de aprendizaje agresivo y me hice valer de todos aquellos que tenían experiencia, porque en el partido y también en PLD yo he aprendido que la clave del éxito en política y en gestión pública es el trabajo en equipo. Aquel que no sabe trabajar en equipo, se le va a hacer muy difícil el éxito en la política. Es lo que yo he aprendido, aprendí desde lejos de Don Juan, pero también aprendí desde cerca de Danilo Medina. Y esa experiencia pues nos permitió conocer el mundo, conocer el ámbito de la diplomacia y llegar a un momento de madurez, así sea con rapidez, para comenzar también con todo el equipo de la Cancillería a aportar y hacer de nuestro país una república más valorada, más respetada en todo el mundo. Bueno, una experiencia extraordinaria, sí. Pero ahora, ahora no, hace un año y va a ser, sí, casi ya. Dos años, en sí, agosto, así dos es, años. En agosto, dos años. Te designan en la posición ministro de Educación. Sí. Yo siempre he dicho que la educación es la niña bonita del presidente, sí, de la República, el compañero Danilo Medina, y sobre todo su revolución educativa, uh-huh, que estamos sembrando en este momento para una
República Dominicana totalmente diferente. Entonces, te designan como ministro de Educación, otro gran reto para el compañero Andrés Navarro. Sí. ¿Cómo lo asumiste? ¿Qué sentiste? Y estos, este año y tantos meses como ministro de Educación, ¿ha sido también un aprendizaje intenso? Claro, claro. Mary, yo toda la experiencia desde pequeño que he ido viviendo la asumo como una experiencia de aprendizaje. En el caso de las relaciones exteriores, pues para mí fue todo minuto vivido en Cancillería fue una oportunidad de aprendizaje. Cuando el presidente me informa que voy a ser el ministro de Educación, pues tuve sentimientos encontrados. La tristeza de dejar ya un lugar donde yo había creado mi área de confort, porque sí, ya yo dominaba todos los temas. Y entonces cambiar de repente a un ámbito también desconocido para mí. Por eso les digo a todos los compañeros que nos escuchan, en política es clave que usted tenga la capacidad de trabajar fuera de su área de confort. Es decir, de que si se mueve de un ámbito a otro desconocido, tener la entereza y también la humildad para asumir ese nuevo reto, tener la actitud de aprender e inmediatamente asumir responsabilidades, porque eso es lo que he aprendido del presidente Danilo Medina. Me ha mantenido a mí siempre fuera del área de confort. Y en este caso, en la educación, para mí ha sido un gran honor ser ministro de Educación, por lo que tú dices, Mary, por lo que representa, sí, para el presente y el futuro del país. Y también por lo que representa en la agenda gubernamental del presidente Danilo Medina, que es su prioridad A1. Hemos tenido un proceso intenso de conocimiento de todo el sistema educativo, de trabajo en equipo con tanta gente valiosa que hay en el Ministerio de Educación y en todo el territorio. Es una institución amplia, es la más grande del país, sí, en la estructura del Estado, y también la responsabilidad de manejar unos fondos que no solamente son los más cuantiosos en el presupuesto nacional, sino también que son aquellos que la población con mayor celo le da seguimiento por lo que representa. Y esta apuesta que me ha colocado el presidente Danilo Medina de que en este periodo que estamos cursando la prioridad sea calidad educativa, que es el gran reto que tiene la República Dominicana. Así es que para mí es sigue siendo un reto lograr todas estas metas, pero tengo la confianza con todo el equipo del Ministerio de Educación que nosotros vamos a satisfacer las expectativas que tiene la población sobre la educación dominicana. La revolución educativa, la podemos dividir en dos partes. Primero, sí, lo que fue una masiva construcción de aulas para poder cumplir, sí, con lo que es llevar al universo de la docencia pública, pues a la jornada escolar, correcto, extendida. Y entonces esta parte de la calidad de la educación, que es ahora la prioridad, que aparte de que los muchachos tengan una escuela hermosa, una escuela confortable, un clima escolar adecuado, espacios integrados para el desarrollo no solamente del currículum, sino también de otras áreas como el arte, la danza, las bellas artes, sí, está la calidad que van a recibir, porque reciben toda esa parte, pero también reciben un almuerzo, un desayuno, un almuerzo y una merienda. Ya van a su casa, si se quiere, listo para divertirse, sí, y compartir, descansar y divertirse, sí, con sus padres. Entonces, esta parte de la calidad de la educación en este momento, ¿cómo se desarrolla en el Ministerio de Educación esta revolución educativa en la parte de calidad de la educación? Sí, hay tres pilares para lograr la calidad educativa y son las tres prioridades de nuestra gestión. Primero, la formación del docente para actualizar sus conocimientos y también sus estrategias didácticas docentes. Y por otro lado, un pilar es la aplicación de vida efectiva del currículum basado en competencias, que queremos pasar ya no solamente del saber en los estudiantes, sino el saber hacer, desarrollar esa capacidad de saber hacer las cosas y también de saber ser.
que nos remite a valores ciudadanos, valores humanos. Y un tercer pilar que es la calidad en la gestión educativa, porque puedo tener buenos maestros en la escuela, pero si no tengo buenos directores, entonces se va a entorpecer la labor del maestro. Esos tres pilares son los que están guiando toda la acción del ministerio en la actualidad y va a tener un impacto, obviamente no en el corto plazo, pero no. Sí en el mediano y largo plazo. Pero quiero compartir algo que para mí es extraordinario. Cuando yo reviso las competencias fundamentales del nuevo currículum que debemos desarrollar en los estudiantes, que son la competencia ética y ciudadana, la comunicativa, la de pensamiento lógico, crítico y creativo, la del razonamiento científico y tecnológico, la de la protección del ambiente y el cuidado de la salud, y también la competencia de desarrollo personal y espiritual. Lo que pienso es en los valores que caracterizaron a Don Juan. Así es. Don Juan fue una expresión de competencia ética y ciudadana. Don Juan fue una expresión de capacidad comunicativa, nada más hay que ver sus obras literarias y también sus discursos, como el pueblo lo puede entender. Don Juan fue una expresión de la competencia de pensamiento lógico, crítico y creativo a través de su trabajo político y también su trabajo intelectual. Fue también expresión de la competencia de resolución de problemas que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, de desarrollo personal. Recuerden, lo practicamos dentro del partido. Sí, la resolución de problemas. De problemas, pero recordemos que Don Juan fue un autodidacta, capaz de desarrollo personal y espiritual. En otras palabras, no hay partido en la República Dominicana que deba comprometerse más con la calidad del sistema educativo y la calidad de la educación que el PLD, porque desde su fundador, que por eso le decimos el profesor Don Juan, porque Don Juan, su vocación siempre fue enseñar, mostrar, compartir las experiencias que había vivido, los conocimientos que había desarrollado. Por eso yo me siento tan identificado con esta responsabilidad que me dio el presidente Danilo Medina. Por eso yo entiendo que para él la educación es su pilar, porque como miembro del partido, como una persona formada por Don Juan, un discípulo de Don Juan, sí. Entonces él exhibe eso que ha aprendido en el partido en todos estos años para ponerlo al servicio de nuestro país. Bueno, con Andrés pudiésemos seguir hablando por mucho rato, pero el tiempo pues se nos ha acabado. Sí, darle las gracias por haber compartido este espacio Camino Real conmigo y haber llevado, dándole a los compañeros otro perfil, que ese conocimiento, y a la ciudadanía en general, de la gente que está haciendo política, de los políticos en la República Dominicana. Así que, nada, muchas gracias, muchísimas Andrés. Gracias. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Llegamos al final del contenido del programa de hoy. Agradecido como de costumbre por el gran honor de su atención. Nos vemos la próxima semana.